Bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 107 de la telenovela turca Una parte de mí. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Sukran. Ella descubre la libreta de matrimonio que consta que Selim y Melek ya están casados. Canaan la tenía escondida en su estudio ya que Melek le había pedido el favor que la escondiera ella porque no quería que por ningún motivo su familia se llegara a enterar por ahora, debido a que ellos estarían en contra de su matrimonio. Sukran va rápidamente a su habitación donde está Yaqub y le dice que le tiene una noticia bomba. Yaqub le dice que él también tiene que contarle algo muy importante. Su madre ha decidido transferirle sus acciones de la empresa. Al principio no quería aceptarlas, pero ella insistió mucho y tuvo que decirle que sí. Sukran le responde muy contenta que eso es una excelente noticia. Yaqub le responde que también consideró en darle una parte de las acciones a Melek porque ella también es su hermana. Sukran le dice que no sea ridículo, esas acciones también podrían ser de sus hijas. Yaqub le pide que por favor no lo presione. Ya la perdonó una vez y no volverá a hacerlo por su codicia. Sukran le indica la libreta de matrimonio de Melek y Selim, diciéndole que después de que la vea se decepcionará de su querida Melek. Yaqub la toma en sus manos y le da tristeza que Melek no haya confiado en él. Yaqub llama de inmediato a Melek y le pregunta si ella se casó con Selim a sus espaldas. Melek le responde que sí, se casó con Selim porque ellos se aman mucho y tuvieron que casarse a escondidas para que Maqsud no los detuviera. Realmente a ella le hubiera gustado contárselo y le pide que por favor la comprenda. De lo contrario, todos hubiesen intervenido. Melek le pide disculpas a Yaqub y él le responde que está bien. Irán a decírselo a su madre juntos. Así, no se enojará tanto. Melek se lo agradece mucho y le pide que más tarde vaya a su casa. Por otro lado, vemos a Celal y Mukjan celebrando en compañía de la familia Yorukan su compromiso. Todos están muy felices celebrando la nueva unión de sus amigos y Yaqub les dice que nadie se salva de la pedida de mano. Celal, por lo menos, estaba nervioso, pero cuando él pidió la mano de Sukran, él derramó todo el té en su vestido. Todos se ríen y Sukran se siente avergonzada. Minutos más tarde, Maqsud se entera del matrimonio de Melek y Selim y se va furioso a su habitación a reclamarle cómo pudo ser capaz de casarse con Selim a sus espaldas. Ha deshonrado a la familia. Ahora te voy a matar a golpes. Sadet trata de calmarlo, pero al igual que él, está muy sorprendida por la noticia. Melek les dice que por eso mismo lo ocultó todo, por la reacción tan violenta de Maqsud, por su culpa, porque lo único que él sabe hacer es gritar y pasar por encima de los deseos de los demás. Maqsud le responde que ella se debe divorciar lo antes posible, porque de lo contrario matará a Selim. Melek le pregunta por qué no puede entenderlos, por qué no los respeta. Su hermano Yaqub la conoce menos, pero es mucho mejor hermano que él. Maqsud le responde que desde que su hermanito Yaqub llegó a sus vidas, ellas se volvieron locas. Pero ya verá a nuestro hermanito, él y los Yorukan se arrepentirán de meterse en sus vidas. Maqsud se va furioso de la casa con un arma, diciendo que los matará a todos. Sadet se va detrás de él suplicándole que no vaya. Él no puede salir de casa. Pero Maqsud no la escucha y se va caminando a la mansión Yorukan armado. Sadet le pide a Melek que llame de inmediato a la policía. Si su hijo decidió ese camino, tendrá que enfrentar las consecuencias. Regresamos a la mansión Yorukan. Kimet le pide a Merjen que traiga los anillos cuando de repente escuchan los gritos de Maqsud diciendo: «¡Malditos Yorukan, salgan a enfrentarme!». Todos se quedan sorprendidos y Elif les dice que ese es Maqsud. Karaman les pide que guarden la calma y él sale con Yaqub a enfrentar a Maqsud. En ese momento, Maqsud coge de rehén a uno de los guardias de seguridad de Karaman y le apunta con su pistola directamente en la cabeza.
Los otros guardias de seguridad le apuntan a Maksud con sus pistolas pidiéndole que se rinda. Y Karaman le grita a Maksud que deje libre a ese hombre. Yakub le pide a Maksud que él tiene arresto domiciliario y será mejor que no agrave su situación. Hermano, por favor piensa en lo que haces. En ese momento llegan patrullas de policías y le piden a Maksud que baje el arma. Maksud le responde a Karaman que con tal de no volver a ver su cara prefiere vivir en prisión. Él deja ir al hombre y tira el arma al piso. Yakub le dice muy conmovido que él solo quería lo mejor para toda su familia. Maksud le responde que se deje de estupideces, no quiere volver a saber de él por el resto de su vida. Los policías lo arrestan y en ese momento llega Sadet llorando desconsoladamente, diciéndole a Maksud: ¿qué hiciste, hijo mío? Arruinaste tu vida. Nunca seré feliz sin ti, mi hijo. Maksud le responde: mamá, yo soy tu hijo malo. Por favor, no sufras más. Acéptame como soy. La policía se lleva a Maksud y antes de subirse a la patrulla, él se queda mirando fijamente a Karaman y Yakub, diciéndoles: no se olviden de mí. Maksud se va en la patrulla y Kimet se acerca a Sadet. Ella trata de consolarla diciéndole: tranquila, algún día tu hijo tendrá conciencia de lo que ha hecho. No es tu culpa. El tiempo lo curará todo. Al día siguiente vemos a Elif y Karaman en su habitación muy contentos. Elif le dice a Karaman que llegó el momento de contarles a todos, pero ¿qué tal si se enojan o no están de acuerdo? Karaman le responde: esta es nuestra decisión y mañana comenzará una nueva vida para nosotros. Elif Yorukan, ¿estás lista? Elif le responde muy contenta: sí lo estoy, y le da un fuerte abrazo. Luego de un momento, Elif va a ayudar a la novia a terminarse de arreglar y le da su regalo de bodas. Mukjan le agradece por esa hermosa pulsera y Elif se la pone muy contenta diciéndole que ella quería que tuviera un recuerdo de ambas. Debe mantenerlo cerca de ella y así nunca la dejará sola como ella tampoco lo hará. Siempre estará con ella. Mukjan le responde que ella habla como si se fuera a ir lejos, pero siempre estará en su corazón. Mukjan le da un fuerte abrazo muy conmovedor. Al mismo tiempo vemos a Karaman darle su regalo de bodas a Celal. Él le entrega las llaves de la casa de Rezadille. Celal le responde impresionado que no puede aceptarlo. Es un regalo muy grande. Karaman le dice que no aceptará un no como respuesta. Sus sobrinos crecerán ahí también. Él será el padre de una gran familia. Y además, él es como un hermano para él. Celal no sabe qué decirle y le da un fuerte abrazo. La escena cambia a Kimet. Ella va a la casa de Sadet a suplicarle su perdón. Ella era muy joven y no tenía conciencia de sus acciones. Pensaba que podía hacer lo que quisiera sin pensar en las consecuencias. Ni siquiera se dio vuelta para ver el daño que causó. Solo le importaba hacer lo que le convenía a ella, pero cuando ella regresó a sus vidas pudo comprender todos sus errores y ahora está muy arrepentida. Ella tiene un buen corazón y sabe qué es el perdón. ¿Podrías perdonarme? Sadet le responde: ¿quién soy yo para perdonar? El perdón solo le corresponde a Dios. El rencor solo oscurece el alma y nubla nuestras vidas. Olvidémonos de todo. Kimet le responde que si le parece adecuado, le gustaría invitarla a la boda que hay en su casa. Así todos podrán tener paz de esa manera al ver a ambas familias unidas. Luego de un momento, Kimet llega con Sadet a la mansión, dándole la bienvenida y agradeciéndole por haber venido. Yakub le da la bienvenida muy contento y Kimet les dice que les tiene una buena noticia. Ella y Sadet serán buenas amigas de ahora en adelante. Karaman le responde que es una muy buena noticia y las felicita. Todos toman asiento y Yakub se acerca a Selim y Melek y les dice que solo esperen a que él les organice la mejor celebración de compromiso de todas. Melek solo sonríe y van a tomar asiento mientras esperan a los novios.
Minutos después, Celal baja a la sala cogido de la mano con Mukjan y todos los reciben con aplausos muy contentos. Kimet les desea que la vida que los colme de felicidad y buenos momentos juntos. Karaman les dice que dejen los deseos para después, porque el juez ya los está esperando y todos se van a la ceremonia. Horas más tarde ya es de noche y todos regresan a la mansión después de la celebración del compromiso. Kimet le agradece a Dios por mantenerlos unidos y haber disfrutado tanto esa fiesta como en los viejos tiempos. Karaman les dice que ya que todos están ahí reunidos, él y Elif han tomado la decisión de irse a vivir a Hatay. Lo han pensado mucho y se irán mañana en la mañana. Mergen y Kanan se quedan sin aliento y Sukran muy sorprendida. Kimet les pregunta aterrada, ¿por qué, hijo? Y Yakub les pregunta, ¿de qué están hablando? Karaman le responde que no tienen por qué sorprenderse. La vida de todos está en orden y ellos quieren vivir con los niños donde nacieron y se criaron. Kimet les pide que no se vayan, muy afligida. No nos dejen solos. Elif le responde que esto no es un adiós. Además, son una gran familia unida por lazos muy fuertes. Pueden ir a visitarlos cuando quieran. Kanan le pregunta a su tío qué harán con la empresa y los nuevos proyectos. Karaman le responde que su hermano se hará cargo de todo. Él ya redactó un poder para él. Desde ahora, Yakub cuidará de ellos y de la empresa. Yakub le da las gracias muy sorprendido y Elif mira a Karaman muy contenta. El capítulo final de esta grandiosa producción termina con la despedida de Karaman y Elif de su familia. Mergen les desea un buen viaje, toda la felicidad, mucha paz y que Dios los proteja. Karaman le da las gracias muy conmovido y Yakub le da un fuerte abrazo a Karaman diciéndole que le desea toda la felicidad del mundo. Karaman le desea lo mismo y Sukran se despide de Elif deseándole que reine el amor y comprensión en su nuevo hogar. Mergen le pide a Elif que cuide muy bien de sus sobrinos y su hermano y, por supuesto, de ella. Todos se despiden muy tristes por su partida y Kimet les da el último adiós. Elif les pide a todos que se cuiden mucho y se sube al auto. Karaman se queda mirando a su familia muy conmovido por un momento y les dice, hasta pronto. Él se sube al auto, toma de las manos a Elif diciéndole, finalmente lo logramos. Elif le responde muy feliz, lo logramos, y se van de la mansión. Kimet tira una taza de agua al piso tan pronto se van, como una vieja tradición, y todos se quedan muy conmovidos despidiéndolos en la puerta de la mansión. Mientras Karaman conduce, el pequeño Toprak se despide contándonos que ese viaje que él emprendió con mamá, papá y sus hermanos fue un nuevo comienzo para todos. Todos los problemas que tuvimos, todos los errores y rencores quedaron atrás. Su padre siempre les dijo, los errores son para aprender, las pruebas son para la esperanza. Nunca te rindas y persigue tu felicidad. Tanto mis hermanos como yo siempre hemos luchado por nuestra felicidad. Nunca hemos pensado en rendirnos. El consejo de mi papá fue el mismo consejo de mi abuelo. Después de muchos años, Karaman y Elif Yorukan son muy felices ahora. Viven su amor en una granja mirándose a los ojos bajo el sol de Hatay. Su hermana Eshe ahora es una reconocida pianista y su hermano menor Atesh es el consentido de su abuela. Muy pronto se graduará de la universidad. Y él, Toprak Yorukan, es un piloto aficionado y como su padre es el gerente general de las empresas Yorukan, también es muy feliz con su esposa e hija, así como sus padres lo han sido. Siempre enamorados. Fin. Bueno amigos, nos alegra haber compartido con ustedes el final de la novela turca, Una parte de mí. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de nuestro próximo estreno. Gracias por acompañarnos durante esta exitosa producción.